La Contraloría General de la República, con fundamento en las normas constitucionales, legales, reglamentarias y sublegales, decidió practicar una actuación fiscal dirigida a evaluar la gestión de las unidades de auditoría interna adscritas al Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería y a la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, y sus filiales.